En este video descargaremos e instalaremos Visual Studio para C Sharp. Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado, el cual proporciona los servicios integrales para facilitar el desarrollo de programas para Microsoft Windows bajo Framework.net. En él, uno podrá desarrollar, depurar y correr aplicaciones. Para poder instalar Microsoft Visual Studio, podemos ir desde Google y buscar Visual Studio, o podemos irnos directamente a la página www.visualstudio.com/downloads. Aquí habrán distintas categorías, entre ellas Visual Studio para Mac, Visual Studio Code si quieren desarrollar para web o aplicaciones en la nube, y el que nosotros estaremos utilizando para Microsoft Windows, Visual Studio y Community 2019. Una vez escogido el Visual Studio, nos dejará escoger una carpeta donde descargar el instalador. Una vez descargado, ejecutamos el instalador de Visual Studio, el cual podría tomarse un tiempo para configurar la instalación. Una vez configurada, podremos escoger entre diferentes paquetes de herramientas para trabajar en distintos lenguajes. Para el caso de C Sharp, entonces escogeremos la opción de .NET Desktop Development. Aquí hay muchas herramientas útiles, de ser el caso podrían seleccionar los paquetes que necesitan para poder desarrollar más adelante. Podemos seleccionar Install. La instalación entonces durará según la conexión a internet que tengamos y la computadora. Una vez terminada la descarga e instalación de Visual Studio, nos abrirá una nueva ventana, en la cual podemos clonar, abrir o crear un nuevo proyecto. Si entonces creamos un nuevo proyecto, tendremos una serie de opciones. Esta serie de opciones estarán asociadas a los paquetes de herramienta que nosotros seleccionamos a la hora de instalar Visual Studio. Si queremos desarrollar una aplicación para consola de C Sharp, entonces podemos escoger la opción de ConsoleApp.NET Core. Si no tendremos la opción o no la encontramos, podemos escribir C Sharp en el buscador para buscar entre las opciones relacionadas a C Sharp. Una vez seleccionada la opción, podemos escribir el nombre del proyecto. Una vez que tengamos el nombre del proyecto, entonces podremos crear y empezar a programar. Por defecto, Visual Studio entonces crea una aplicación pequeña, la cual solo imprime en pantalla Hola Mundo. Si deseamos probarlo, podemos presionar Control F5 para construir el programa y ejecutarlo. Ya con Visual Studio instalado, entonces para el próximo video podemos empezar con las bases de la programación en C#.